We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero invitarlos a que sigamos decorando la casa de Navidad. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos manualidades muy fáciles para que hagas para tu hogar. También cómo pueden hacer un arreglo floral navideño precioso y cómo pueden decorar sus farolitos de una manera muy elegante. Así que recuerda, si eres nuevo, por favor suscríbete. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que yo tengo también otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Los espero por allá. Así es de que vamos a comenzar. Vamos a comenzar por decorar este farolito de color dorado. Y lo que voy a hacer es poner un poquitico de nieve en la parte de adentro para poner este arbolito, que este árbol es de acrílico y tiene luz LED. Vamos a hacer el farolito a un lado para hacer un arreglo floral. Voy a usar un árbol de la tienda del dólar, ramas de pino verde, también ramitas navideñas, esferas y una cinta. Lo que voy a hacer es abrir el arbolito, separarle las ramas y aplastárselas. Y empecé a poner también otras ramas para poderlo rellenar y para alargarlo un poco más. Las fui pegando con las mismas ramas verdes de pino. Y también con estas mismas ramas fui rellenando el arbolito, porque usualmente este arbolito viene con muy pocas ramas. Pero lo que quiero es que vaya cayendo así como de ladito. Una vez lo tengas ya lleno de la manera como tú quieras la decoración, entonces empiezas a ponerle con la silicón caliente esferas. Si quieres, pónselas con algún alambre si no las quieres pegar, pero ponlas de arriba hacia abajo, de grandes a pequeñas, formando como si fuera un racimo. Porque en realidad la idea que quiero hacer es que caiga como una cascada de ramas con esferas. Y al final, entonces, lo que vas a hacer es dos de las ramas de la parte de arriba vas a formar como un ganchito para que así la puedas colgar donde tú quieres. Miren amigos, qué preciosa quedó. Aquí en la parte de arriba también con la misma ramita le cubrí el palo. Y esto, amigos, lo pueden usar en cualquier parte, en un jarrón, en el espejo, en el cuadro, en un marco. Mira, esta decoración súper fácil de hacer y queda preciosa. Ya teniendo todo eso listo, entonces aquí en esta parte pondré este banquito de peluche que tiene las patas en color dorado. Ahí sobre el banquito es donde quiero poner el farol, pero lo voy a poner un poquito así como para un lado, para así poder poner entonces a un ladito el arreglo navideño. También hice este moñito, mira qué precioso, para ponérselo aquí en la parte de arriba. Bueno amigos, aquí ya tengo todo listo para hacer el arreglo floral y entonces voy a usar estos tubos. Estos tubos son los que se usan en la piscina. Estos los venden muy económicos, pero para rellenar estos jarrones es lo máximo. No solamente rellena, sino que también puedes enterrar ahí las ramas o las flores. Como voy a hacer el jarrón para un solo lado, entonces voy a poner estas espigas en la parte de atrás.
Ahí enfrente de las espigas pondré esta hoja. Esta hoja la tengo yo hace tiempo. Solamente compré una hace como unos 2 años. También voy a poner estas ramitas en color dorado. Ahora pondré 2 de estas. Estas sí las compré este año. Están bien bonitas. Tienen lentejuelas como en la punta. Y son de color verde, muy bonito. Más ramitas como espigas para que rellene un poquito a cada lado. Y 2 nochebuenas, una en color dorado que la pondré aquí en el medio, más altica, y la otra en color verde también por acá en un ladito. Ahora en la parte de acá, en el frente, corté una cinta para darle un poquitico más de vida y la voy a pegar acá atrás con silicón caliente. Y también hice un moñito para pegárselo al frente, ahí mismo en la misma cinta que había hecho. Y mira qué precioso ha quedado. Este lo voy a poner aquí en el medio de la mesa. También pondré una guirnalda pequeñita por acá en medio del jarrón y otra en la parte de acá al frente. Esta tiene luces. Ahora vamos a hacer una manualidad súper rápida y voy a usar un cono de icopor que tiene aproximadamente como unas 15 pulgadas, que son como unos 38 centímetros, y lo voy a pintar con pintura de acrílico en color dorado. Le di 2 capas para que quedara un poco más parejo. En realidad esta terminación es un poco porosa, pero no importa porque una vez seca la vamos a forrar con esta tela de malla navideña. Estos tipos de mallas los puedes enrollar en el cono 1, 2 y hasta 3 veces y te queda muy bonito. Yo lo que hice fue pegarlo al final con la silicona caliente y también en la parte de abajo le hice unos pequeños cortes para así poderlo doblar y también pegarlo. Para la punta hice exactamente lo mismo. También pinté este otro cono que tiene 9 pulgadas de alto. Pero a este le voy a empezar a pegar unas tiras de lentejuela desde la punta hasta la parte de abajo, dejando espacios anchos. Ya al final, si tú quieres, puedes rellenar más los espacios, igualmente pegándolos desde la punta del cono hasta abajo, para que así te quede aún más bonito. Y vean el resultado final. Unos conos bien preciosos y sobre todo muy fáciles de hacer. Por eso era que en esta parte había dejado unos pequeños espacios para poder poner los conitos ahí. Y aquí en este otro lado pondré otros 2, pero este sí ya tengo tiempo con él, ese sí lo compré ya así. Ahora voy a hacer unos portavelas y voy a usar estos 2 vasitos que son de la tienda del Dollar Tree. También compré estos stickers que son como de foamy, son en forma de copito de nieve. Y lo que voy a hacer es pegar en el vaso 4 copitos en cada vaso para después entonces pintarlos. Voy a usar una pintura en aerosol en color dorada. Después le voy a quitar los stickers y la idea es de poder poner una velita y que así pueda verse cuando alumbra. Le hice exactamente lo mismo a estos otros 2 vasitos. Estos vasos eran reciclados, eran de una vela. Y mira qué lindas quedan. Súper fácil de hacer esto también. La pequeña la pondré por aquí y la más grande en la parte de afuera con sus velitas. Ya por último voy a rellenar un poco los espacios que se ven aquí en blanco para que quede todo completamente verde. Por último pondré este tapete de Navidad que dice Happy Holidays, felices fiestas.
Como ven, amigos, no decoré el espejo ni las puertas, que lo he hecho en algunos otros años. Quería una sola decoración aquí y otra en el banquito. Algo muy sencillo, pero a la vez muy elegante. Así que no te vayas a perder el siguiente video porque les voy a decorar en la parte de la entrada, pero afuera con la corona y todo. Así es de que no se te olvide regalarme un like antes de irte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!